Bienvenidos a Crexitus Capacitación Empresarial. Seguimos con nuestro curso de Dashboard en Excel. Y vamos a hacer otro gráfico. A ver, espero que esto les guste. Este va a ser más fácil, creo, y más rápido. Vamos a utilizar la vieja confiable. No, no te olvides que en enero estamos aperturando cursos de Excel y Power BI, y asincrónicos y no asincrónicos. Así que atentos a nuestras redes. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Como les decía, vamos a hacer la vieja confiable, el gráfico más fácil de todo, ya. Esta la haces al toque. 8. Voy a desplegar las ventas. Voy a hacer ventas y también voy a hacer el indicador, el gráfico más fácil. Y no el indicador, pero sí el dato más fácil también. Ventas por tipo de familia. Que creo que no lo tenemos, ¿no? No hice eso, no presenté eso, a ver. No la quiero malograr otra vez. No, no tengo por tipo de familia. Entonces hago lo siguiente. Acá voy a recoger un dato. Si bien es cierto, tengo indicadores, pero también puedo tener datos, ¿no? Datos que sean relevantes, comparativos, ¿no? Voy a hacer lo siguiente. Pa, 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 pa. ¿Dónde está mi gráfico de...? No, gráfico no. Antes del gráfico, mi tabla dinámica. Ya sabe que mucha información de que está contenida acá, en las fórmulas, especialmente en la tabla fórmulas, ¿no? Estas ventas van a ir por acá. Y luego voy a tomar de la tabla familia, la familia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo logramos estos datos, estas fórmulas, estos indicadores? Eso lo puedes encontrar en nuestro canal, en mi canal, acá, ¿no? En la lista de Balance Scorecard. Tenemos acá mucha información en este tema. Así que puedes encontrar por acá cómo se elabora una ficha de indicador, cómo se ha llegado a calcular Eso, estos un hermanito indicadores lamebotas, pero... a través de el Power Pivot, que es el modelo de negocios de Excel, ¿no? Así que vamos, que te invito a que le des un ojo. Ok, dicho esto ya no. Ya iba a ser publicidad, ¿no? Entonces, vamos con lo siguiente. Vamos acá. Etiqueta de fila. No nos olvidemos, etiqueta de fila. Ahí. Me copio nuevamente. Y este es el gráfico más sencillo. Acuérdate, el más sencillo. Este es el toque, mírame. Implementos, tengo este valor y ya está, no necesito nada más. Nada más vas a hacer, nada más. ¿Qué otra cosa vas a hacer? Voy a necesitar un gráfico. ¿Qué cosa es un implemento? Yo tendría que ir a mis papá productos y ver qué tengo de implementos. Y de implementos tengo bandejas, escobas, lejías, tapetes. Entonces voy a buscar una escoba. Digo, busco una escoba. Voy a buscar una escoba por acá. Voy acá. Escobas. Y cierro esto para que no esté fastidiando. Escobas. Voy a ir a imágenes. Una escoba cualquiera. Esta no me voy a complicar la vida, ¿no? Buscando escobas. Entonces, de regreso, a mi Excel. Acá estoy, a mi dashboard. Y voy a pegarme una escoba. Ahí tengo mi escobita. Tengo mi escoba. Entonces voy a copiarme. Este lo voy a poner por acá. Yo me pongo por otro lado. Y tengo, mira, mi escobita. La voy a poner pues al frente, ¿no? Al frente, mi escoba, mi escobilla de este lado. ¿Eh? ¿Qué tal? Ahí está mi escoba. Hago un pequeño zoom para poder trabajar. Ahí va mi zoom. Y lo que voy a necesitar entonces ahora es insertar una cajita de texto. Me voy acá a la cajita de fórmulas. Y luego me voy acá a mi tabla dinámica y me vengo con los implementos. Entonces, simplemente este de acá es F, ¿no? Ahí está, implementos. Entonces tengo el título y tengo mi escobita. Ya está, mire, no dice mucho, ¿verdad? Seguro alguien debe estar pensando ahorita que para eso es correcto para esto, pero no la sabías.
Ah, entonces, si no la sabes, no puedes decir nada. ¿Ok? Vamos con el que sigue. Voy acá a mis productos y el que le sigue después de implementos ya lo saco. Sigue limpieza de vidrios. Sí que hay acá, limpiador de vidrios. Voy a buscar limpiador de vidrio. Me voy aquí y ya no es escoba, sino es limpiador de vidrios. Ok, entonces por ahí seguro me aparece, ay, 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 con marca y todo, ¿no? Sí, misterio. Uno que no tenga marca para que no se vayan a molestar los demás. Ahí está. Este acá que no se nota la marca, no lo sé, ¿no? Ya, ya está. No, no, no estoy haciendo publicidad, ¿eh? Claro que no se note, no se nota, no sé qué marca es, así que no se nota. No se nota, yo sigo, no se nota, no se nota. Copio estos. Tengo mi limpiador de vidrios ahí. Estos implementos, esto está. Vamos a ver cómo está. Limpiador de vidrios está por debajo. Está en la misma. Entonces, esto sería 32. Y este de acá sería 32. Ok, ahí tengo el limpiador de vidrios. Me coloco por este ladito. Y el monto de limpieza de vidrios o limpiador de vidrio está por acá. Ya está. Voy otra vez a mis productos. Papeleras y jabones. No, entonces voy a buscar una papelera. También hago problema, ¿no? Busquemos una papelera. Una papelera. Papelera. Ya está. Acá está la papelera. Copiar. Vamos acá al dashboard y tengo mi papelera. Y ya está. Tengo la papelera. Control C, control V. Miren qué sencillo, qué fácil ha pasado acá. 31, 32. Este tiene que ser 33. Y este también sería 33. ¿Vieron? Así de sencillo. Nada, nada complicado. ¿Qué sigue? Pisos. ¿Y en pisos qué cosa hay? Vamos a ver, pisos, 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 fórmula productos, acá está. Pisos. Letrero de aviso debe ser. Letreros, bandejas, trapeador. Trapeador, ya un trapeador puede ser, ¿no? Vamos con el trapeador. Trapeador, trapeador. Tengo acá un trapeador. Excelente este trapeador. ¿Qué marca será? No sé, ¿eh? Sin marca, pero este es el mejor, creo yo. A ver, trapeador. Traten de que sea fondo blanco, ¿no? Para que no les complique la existencia. Y ahora sí, yo mismo tengo que aquí buscar. Acá, por ejemplo, la imagen ya se me desbordó. ¿Qué voy a hacer? Pues que la corto, ¿no? Nada más. Listo. Entonces lo puedo poner por acá. Limpieza de vidrios. Lo puedo poner por aquí. Y listo. Quizás limpieza de vidrios. También lo puedo poner así, ¿no? Y lo centro. Ahí está. Ahí queda mejor. Y este ya lo puedo tener por acá. Más o menos. Y me va a faltar uno, ¿eh? Vamos a ver cómo lo acomodo. 34 pisos. 34. Ahí está. Y me falta uno. Porque son 5. Son 5, son 5, son 5. El otro es químicos. Y químicos tengo lejía. Ay, ¿ahora qué? ¿Qué me va a dar en lejía? ¿Qué le pongo? Desinfectante. Limpia todo. Ya. Voy a colocar desinfectante mejor. Porque si le pongo lejía, sale el nombre de la lejía. ¿No? De todas maneras va a salir ese nombre que tú estás pensando, ¿sí o no? Desinfectante. Y acá está, ¿no? Este de aquí, ¿no? Así sin nombre, pues. Desinfectante. Listo. Sí, estamos haciendo publicidad gratis. ¿Qué hacemos? Acá está. Y viene con su rollito, ¿ah? ¿Eh?
Claro, sin rollo, sí, sin rollo. El nuestro es sin rollo, así que le voy a quitar el rollito ahí para que esté el desinfectante ahí nada más. Tapamos los huequitos y ya está. Ahora yo creo que nos va a tocar darle pues un poquito de menos tamaño a esto. Está en 14, pues le vamos a dar un 12, ¿no? Vamos a ver si acepta. Creo que no aceptó. A ver, ya está en 12. Entonces sí aceptó. A ver, vamos a ver. En cuanto está en 12, sí. Un 10 entonces. Ya está. Con 10 yo creo que ya la hacemos. Listo, papeleras. Pone pisos. Mira que lo voy a poner más abajo. Pisos. Más abajo. Para que esta cosita pueda ir al medio. ¿No? Ya está. Implementos por aquí. Papeleras por acá. Ya está. Y me copio estos dos. Control C, control V. Y lo pongo acá. Mira. Pisos está en 34. Esto tiene que ser 35 químicos. Y este 35. Y ambos en 10. ¿No? Listo. Yo creo que ahí. Está quedando, ¿eh? Está quedando, está quedando. Quizás puedo ponerle un poquito más arriba. Este químicos. Químicos, químicos. Ya queda un poquito a tu habilidad. No voy a acomodar lo que quede bacán, ¿no? Que quede bonito, que quede chévere. Ahí va. Y este por acá. Mira, ya está quedando. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Se me ocurre lo siguiente, por ejemplo, mira, ve. Más. Este factor entre este 18.000 F4, lo que me da un factor porcentual, ¿no? Me da un factor porcentual y este factor porcentual también lo puedes llevar. ¿Qué tal? Entonces, este sería control C, control V. Vamos a ver si la tengo clara. FG, FGH, ¿no? Sería H. Ahí está, mira. Excelente. Excelente, excelente. 10. De ahí le pongo el valor. Ya. Este de acá, ¿cuál fue el que seguía? Limpieza de vidrio, si no. Esto es entonces 32. Este de acá sería 33. Vamos a ver. Ahí está, 33. Es 33. Correcto. Y este sería 34. Y el otro sería 35. Este de acá sería 35. Y mira la información que estoy colocando, ¿no? Entonces estoy brindando información. Va, interesante. 10. Y le voy a picar acá con este color para que se note el porcentaje. Y miren. Está quedando, ¿eh? Está quedando lo máximo. Sencillo. Sencillo, elemental, clásico. Sin mucho rodeo, sin mucho problema. Lo voy bajando un poquito porque arriba voy a colocar, digamos, el título, ¿no? Voy a colocar el título. Y vamos a ver qué tanto me aguanta que yo baje este también. Ahí va. Este 10.8 lo voy a poner de este lado. Y ya quedó. Lo máximo este gráfico. Este gráfico es la vieja confiable, sencillo, ¿no? No hice gráfico de barra, de línea, no, pa, pegué imágenes. ¿Ok? Entonces, estos son ventas por familia. Y estas ventas por familia, ¿qué me falta? Me falta conectarlas, ¿no? Me falta conectar. Vamos a la tabla dinámica, clic derecho, opciones de tabla dinámica. Acá estaría 8 ventas. Por tipo de familia. Mira que acá no estoy generando un indicador, no estoy graficando un indicador ahorita, sino estoy graficando datos, todo, ¿no? Datos. Pero que suenan importantes saber cuánto se vende por tipo de familia. Y cuando ya aplico el porcentaje, ahí sí estoy generando un indicador. ¿Ok? Ahí está. Voy por aquí, reduzco, reduzco, reduzco para poder verlo.
Este año lo subo donde estaba antes. Clic derecho, conexiones. Y acá voy a conectar 8. Conecto. Y ahí cambia, ¿eh? ¿Qué tal? 2018. Ahí está el cambio. Eso. Lo máximo. Ahí está el cambio, ¿vieron? Entonces, ya tenemos otro gráfico más de este dashboard que estamos haciendo. Así que espero que les haya gustado. Espero que lo utilicen. Y si te ha gustado, por favor, regálame un me gusta, pues dame un comentario al respecto. Espero que te haya gustado de verdad. Nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez y aquí me voy arreglando mi azulito. Listo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. No puedo dejar de grabar.